¡Madame de Linksy! Tal vez uno de los trucos más viejos de los prestidigitadores es tener muy atractivas ayudantes para distraer al público mientras producen las más locas ilusiones. Lo curioso es que en este caso fue el asistente quien se volvió famosa. Y todo por un fallido truco de magia. Madame de Linksy estaba en Alemania junto con su esposo, el mago de Linksy, actuando para el príncipe Schwarzberg Sondershausen en noviembre de 1820. El truco sería el del arma, que es cuando un mago crea la ilusión de que se detuvo o atrapó la bala con el cuerpo. En realidad, durante el truco nunca se disparan balas, porque la gente simplemente no puede atrapar balas. Sin embargo, seamos sinceros, todo puede fallar cuando por impresionar te enfrentas a un pelotón de fusilamiento. Y eso fue exactamente lo que hicieron los de Linksy. Esta pareja pidió a 6 soldados que usaran salvas en su rifle, pero un soldado no lo hizo. Entonces, en pleno acto, Madame de Linksy recibió un disparo en el abdomen y cayó frente a los aterrorizados espectadores. Lamentablemente, perdió la vida 2 días después. Yanaka Abasnayak. Todos sabemos que necesitamos aire para vivir, pero aparentemente una que otra persona se ha perdido las clases de supervivencia, lo que nos lleva a la triste historia de este joven de 24 años de Sri Lanka. Yanaka estaba tratando de batir el récord mundial de soportar por más tiempo ser enterrado vivo. Y sí, muchos magos han salido victoriosos de este truco, pero hay que tener en cuenta que cuando los ilusionistas hacen esto, en realidad no pasan el tiempo enterrados, pues salen por otras puertas o tienen equipos profesionales de supervivencia. El gran problema es que Besnayak no era un profesional, y el 5 de marzo de 2012 hizo que su familia lo enterrara en un pozo de 3 metros de profundidad y luego lo cubriera con tierra. Obviamente, después de esta loca hazaña, cuando lo desenterraron fue encontrado sin respirar y lo llevaron al hospital, pero ya no había nada que hacer. Lo más triste es que los Guinness Records ni siquiera reconocen este truco porque es demasiado peligroso y no quieren que la gente lo intente. Royden Joseph Gilbert Rayson de la Genesta, o simplemente Genesta, fue un mago estadounidense cuyo truco característico era el escape de una lata de leche o barril de agua. El truco consiste en salir antes de perder los últimos segundos de aire. Quizá los que hayan visto películas como Los Ilusionistas ya se imaginan el peligro de este espectáculo, pero Genesta lo hizo tantas veces que estaba confiado, y desafortunadamente en 1930 hizo la última presentación de su famoso escape. El horrible accidente sucedió porque durante el viaje hacia la fatídica actuación, la lata de leche de Genesta se abolló. En principio solo lo vio como un daño estético, así que no le dio importancia, porque el espectáculo debía continuar. Lo que no calculó fue que los golpes en la lata limitaron el espacio, entonces el mago no pudo hacer los movimientos que necesitaba para escapar, así que terminó ahogándose. Lo más loco de esto es que su accidente tuvo un efecto particular en los actos de otros escapistas, porque si era peligroso se convertía en una atracción más popular, y muchos más magos lo querían intentar. Jeff Rayburn Hooper. Este joven mago de 23 años estaba practicando un truco de escape para la conferencia bíblica de Winona Lake el 7 de julio de 1984. Y todo salió muy mal. Su presentación obviamente era muy peligrosa. Consistía en sumergirse en un lago atado con grilletes a 100 metros de la orilla y escapar mientras estaba sumergido, liberándose y nadando de regreso. Desafortunadamente, Hooper no pudo asistir al lanzamiento de su gran función. Sucedió que mientras ensayaba el truco, Hooper se esposó y saltó al lago Winona. Todo iba de maravilla. Pudo liberarse de los grilletes y salir a la superficie. Lo que parecía un éxito cambió justo cuando Hooper asomó la cabeza y empezó a gritar por ayuda a su asistente. Los cuerpos de emergencias que acompañaban el acto se dieron cuenta de lo peor. Por más que nadaba, el mago no avanzaba y se debía a las fuertes corrientes de viento. Enseguida salieron al rescate, pero el mismo viento impidió que pudieran llegar a Hooper antes de su deceso. Joseph W. Burrus. El sueño de toda la vida de este mago de 32 años era ser más famoso que su héroe, Harry Houdini. Incluso tenía un acto muy especial preparado para el aniversario del deceso de Houdini en la noche de Halloween de 1992. Burrus intentó el escape en el que Houdini fracasó, ser enterrado vivo. El sorprendente Joe tomó una muy mala decisión. Se hizo esposar y encerrar en un ataúd hecho en casa, para luego ser enterrado en una tumba de 2 metros de profundidad, bajo
bajó 7 toneladas de tierra y cemento. Lo más absurdo de esta historia es que nadie pudo convencer a Joe de que necesitaba algún tipo de truco o trampa para salir vivo del agujero. Ni siquiera un periodista que aterrorizado le advertía a la familia que el cemento podía secarse antes de que Joe terminara su proeza. Y bueno, al final el cemento ni siquiera fue un inconveniente para Burris. El problema es que estaba cubierto con el peso de lo que sería igual un elefante macho, así que la construcción fatídicamente se derrumbó sobre él y fue aplastado antes de salir del ataúd. William Ellsworth Robinson. Este hombre, también conocido como Xun Ling Tzu, fue un mago estadounidense que adoptó la personalidad de un mago chino. Estaba tan metido en su papel que usaba túnicas con la tradicional trenza. Nunca hablaba inglés en el escenario y siempre usaba un intérprete. Tal exotismo le dio gran fama y lo convirtió en uno de los magos mejor pagados de principios del siglo XX. La última presentación de Tzu fue el 24 de marzo de 1918, durante la ejecución del truco más peligroso de todos, la bala atrapada. En su presentación, los mosquetes estaban preparados de forma que las balas nunca salieran del cañón. Solo se escuchaba una explosión y se veía un flash de luz. Entonces Su aprovechaba para dejar caer las balas en el piso. La ilusión era completa, pero lamentablemente no limpió el arma correctamente después de la última vez que realizó el truco. Este fatal error provocó una acumulación de pólvora en el tubo de baqueta, lo que le dio suficiente fuerza para lanzar la bala al pecho de Xun Ling Su y acabar con su vida. Sigmund Neuberger. También conocido como el Gran Lafayette, fue el mago alemán mejor pagado de su tiempo. En la noche de apertura de su espectáculo en el Reino Unido, el 9 de mayo de 1911, mientras realizaba su truco característico La Novia de León, un drama de ambiente oriental en el que interpretaba a un general turco que se convertía en un auténtico león, una lámpara sobre el escenario estalló causando un fuego que en pocos minutos se extendió por todo el teatro. Neuberger se las arregló para escapar del edificio, pero volvió corriendo al interior para salvar a un caballo que era parte del espectáculo. Y allí pereció. Además de Lafayette, otras 10 personas sucumbieron, ya que las puertas laterales estaban bien cerradas antes del espectáculo, debido a que el mago no quería que nadie entrara a escondidas. Su cuerpo fue enterrado junto a su amada terrier llamada Beauty, que también falleció 4 días antes que su dueño.